Señoras y señores, presentamos la tercera pelea de la Liga Nextel Extreme Fighters Latino. Representando al equipo Kaimoai, con 74 kilogramos de peso, 1 metro y 73 centímetros de altura, 23 años. Representando la disciplina del Muay Thai del Estado de México, él es Ubat Sivalam Tigre. Y del Distrito Federal, del equipo Grapplers from the Hell, con 75 kilogramos, 1 metro y 73 centímetros de altura, 29 años, representando la disciplina del Nujutsu, él es Sergio Tercero. Gerardo Arrechea. Pues muy bien, aquí tenemos la siguiente pelea, el siguiente combate, el cual van 1-1 en las academias, el team versus team, lo cual pone un excelente sabor de boca a lo que es la noche que tenemos. ¿Por qué? Porque ojalá tengamos que irnos a lo que sería la muerte súbita. Y aquí presentando a los peleadores, y uno de ellos me llama mucho la atención, su nickname, el Picapiedra. ¿Cómo la ves con eso, Gabo? Sí, está debutando esta noche Sergio Tercero en el terreno profesional de Extreme Fighters Latino en artes marciales mixtas, especialista en ninjutsu. Y bueno, pues vamos a ver si es tan Picapiedra como amenaza, ¿no? Como bien dices, Edgar, pues dos participantes jóvenes, lo mencionábamos al inicio de la transmisión, proyectando nuevos talentos, debutando en sus primeras peleas profesionales. Entonces debemos estar esperando mucha acción porque tienen que dar el todo por el todo para ganar su lugar en la XFL. Pues vámonos entonces, tercera batalla de la noche, ahora en la división de los pesos welter. Están entrando de inmediato al contacto, cuerpo a cuerpo. Ubat Sivalam, mejor conocido como el Tigre, ahí en pantaloncillo rojo en negro, aparece Sergio Tercero, Flintstone. Estos muchachos, sí, están debutando esta noche profesionalmente, Guillermo Salas, pero la realidad es que traen una preparación de mucho tiempo antes de poder convertirse en profesionales e ingresar a un prestigioso escenario como este de la XFL. Así es, parte de su entrenamiento podemos recordar que, pues ahora que es artes marciales mixtas, no nomás se limitan a una disciplina, Edgar. Realmente son jornadas muy duras de trabajo, desde la mañana, incluye cardio, incluye meditación y intensas horas de los diferentes estilos que cada uno quiere pues practicar o demostrar dentro del octágono. Aquí tenemos aquí a Sergio Tercero dominando un poquito la pelea con la posición de los 100 kilos o montura de lado. ¿Para qué tratar de montarlo? Vean cómo está poniendo la rodilla y el estómago y pasa la transición. Volvemos otra vez a la montura completa, una posición dominante. Y vean cómo también de alguna manera trató de llevarlo a la reja y está haciendo un intercambio de golpes aquí. Así es, tomando ventaja, por supuesto, de esta posición que le da todo el control sobre su adversario. Aunque ahí lo están sujetando de la cintura, no va a poder liberarse tan fácilmente de esto. Tiene toda la ventaja, sobre todo porque está sobre el pecho instalado en su oponente. La serie de combinaciones de golpes al rostro de este muchacho, el Tigre, Ubat Sivalam, ha sido intensa y se nota de inmediato, Guillermo, el desgaste que sufre porque literalmente no hay forma de protegerte. Sí, va a ser muy difícil. No se ve que tenga elementos el Tigre para poder escapar de esta posición. Tendría que o darle espalda o en un momento aplicar alguna de las técnicas de escape del codo o precisamente girarlo. Pero le está faltando sujetar los brazos que muy bien Flintstone o Picapiedra hace base. Seguimos con el intento de golpes del ground and pound. Ahí estamos buscando uno que sería la mejor, la posible técnica de la americana. Una técnica muy conocida, un apalancamiento al brazo.
pero pues no deja de tirar golpes o de buscar el castigo que quiere hacer este Sergio III. Y aquí está tratando de lograr, como bien dices tú, Guillermo, lo que es el upa o la volteada o el puente, pero le está costando mucho trabajo, ¿no? Ese giro que es muy complicado, porque además estamos hablando de, bueno, realmente una diferencia mínima de peso, pero sí, está en desventaja absoluta, no logra conseguir el apoyo. Cuando lo hace, de inmediato viene la pierna de su oponente, de este muchacho, Sergio III, para evitar que consiga el giro. Así que mientras esté en esta situación, el golpeo lo va a seguir lastimando, por supuesto, en el rostro. Ahí lo está. Ahí está castigando la llave, castigando que tiene el que es la americana. Le ha faltado un poquito el punto de apoyo. Y aquí está consiguiendo Tigre lo que estábamos hablando. Voltearlo y hacer el upa, pero se volvió a meter dentro de la guardia, lo que es el triángulo. Y está logrando y consiguiendo cambiar totalmente ahora la posición a montura de lado. Está dando la espalda Sergio III y prácticamente está haciendo una vuelta de 360 grados completita la pelea por parte de Tigre. Sí, aquí lo que necesita hacer Tigre es meter los ganchos. Ya invirtió también, ya no está dando tanto la espalda, se está ladeando, que es una buena opción para Sergio III. Y bueno, un excelente tiempo en el que hizo la defensa o el puente Tigre para poder escapar de lo que, pues, los primeros inicios del round le estaba costando mucho trabajo y lo cansó. Una excelente salida, vemos, se vuelve a la posición y está a punto de entrar esa llave, aunque necesita colocarla más sobre la lona. Así es, porque en el aire es muy difícil, pero como decías tú, Edgar, esa posición lo va mermando y el peso se siente. Va a buscar una transición, palanca el brazo otra vez. Vamos a ver si lo arranca el brazo. Vamos a ver si la hiperextensión del brazo está buscando el ángulo. El otro no busca una salida. Ahí está. Ahí está. Es la cuestión de analizar el juego. Señoras y señores, el vencedor de esta pelea, a los 4 minutos y 27 segundos del primer round, por sumisión, es Sergio III, el Flintstone. Bueno, pues con la imagen del abrazo deportivo y el triunfo.